¿Qué onda los muchachos? ¿Cómo andan? Espero que todos anden, pero de 20 puntos. Hoy es un día, pero está bárbaro, mirá. Está re lindo el día. Está fresquito, hace un poco de calor al sol, en la sombra te cagás de frío, o al menos yo. Y bueno amigos, la idea de este video es contarle un poco qué pasó con la suspensión del auto, ya que muchos vieron las historias y estoy medio colgado con mi auto, pero de todas formas encaminado está. Lo que pasó con la regulable es que me quedaba muy bajo, más de lo que yo quería, y entonces mandé a reparar la suspensión, que lo arreglen un poco, que la levanten en realidad 3 centímetros más. Y justamente cuando le llevo la suspensión al loco este que lo arregló, que se llama Miguel, que voy a dejar su número también para que lo contacten, porque la verdad me hizo la suspensión atrás desde arriba y nunca le pedí nada y el chabón me lo hizo de onda. Entonces al final de todo me pidió publicidad y se lo vamos a hacer porque la verdad laburó muy bien y en tiempo y forma también, que eso sobre todo. Cuando alguien te dice en 3 días tenés el auto hecho, tenés tal cosa hecho, hacelo, no cuelgues, porque la verdad es lo peor que hay, que te estén bicicleteando. Pero bueno, la cosa es que la suspensión estaba rota, la cazoleta, el vástago estaba medio, y él me dice: no, mira, lo que te conviene hacer acá sería arreglar los vástagos, arreglar las cazoletas, arreglar de todo. Y me dijo: ya que está, tráeme la suspensión de atrás, que se la hacemos. Porque si va a hacer la suspensión de adelante, hace la de atrás también. Bueno, dale, listo. Laburó la suspensión de atrás, la bajó un poco, supuestamente va a estar a... lo bajó 3 centímetros o 4 atrás porque estaba muy alto. Ustedes vieron la foto, si no pongo una foto, un fragmento de video mientras estoy hablando, para que ustedes vean cómo estaba, porque nunca enfoqué el auto en realidad para mostrarles, miren, está así. Hoy lo tengo desarmado el auto y es lo que van a ver a continuación, que lo voy a estar armando, la parte de atrás, la de adelante todavía no, porque mi idea sería pasar la BTV con lo que tiene ahora y ver qué pasa. Yo creo que voy a pasar la BTV. Junto con todo eso, yo les voy a contar más o menos lo que gasté en la suspensión y todo al final del video, y cuánto me salió arreglarla, cuánto me salió todo, les voy a contar. Estoy haciendo la vereda de mi casa, porque la verdad todos los autos bajos que venían o algo adentro de casa me tocaban ahí y rompían todo. Por fin vinieron los albañiles a hacer la subida de casa, que ahí puedo subir los autos tranquilamente. No tengo problema con que toque el auto, entonces tuvimos que invertir en la vereda, en suspensión, la suspensión trasera también y todo. Así que quedó flama, amigos. Lo que sí, bueno, todavía no lo armé, les estoy diciendo que quedó flama y ni siquiera lo armé, pero yo sé que va a quedar bien. Así que nada, tal vez haga la suspensión yo adelante, y si la hago yo la suspensión adelante, ustedes también pueden hacerla. Así que es algo muy tonto, según me explicaron, así que lo vamos a hacer. La verdad soy más corajudo que otra cosa, no tengo experiencia en hacer suspensiones. Y hoy, amigos, estamos en la Aveiro, que esta es la que usamos para laburar. Así que bueno, como ya dije que la usamos para laburar, estoy laburando, así que me voy ya. Dije, filmo 4 o 5 minutos cuando volví a hacer unos trámites y bueno, ya los terminé. Así que vamos a pasar cuando les muestre el auto, que está desarmado. Voy a armarlo, voy a mostrar cómo está y lo voy a armar. Así que vamos a ver con qué seguimos en el video. Y no se olviden de seguirme en el otro canal, que se los voy a dejar acá, o en el link en la descripción, mejor, que le pueden hacer clic y entran de una. Suscríbanse, que estoy intentando meterle a pleno, pero con varios géneros de videos. O sea, con dos tipos de videos en realidad. En este todo autos y en el otro voy a subir lo que me pinte. O sea, si directamente me estoy sentado en casa y les quiero contar una anécdota de cualquier boludez, lo voy a hacer, así que seguidme. Así que bueno, nada, vamos a desarmar el auto, pero ustedes lo ven de día esto, aunque lo voy a desarmar más de noche que otra cosa. Así que bueno, nos vemos en un rato. Tenemos una avería hecha, tenemos un desastre todavía porque todavía hay cosas que hacer. Así que nada, miren. El Gol, la suspensión la terminé y quedó así. Mirá, yo el hombre elige 3 dedos y 3 dedos cumplió. Pero qué pasa, me parece muy bajo ahora sí. Pero bueno, no, igual no toca, miren. Ya con la avería que tenemos no toca ni en pedo. Lo que sí, de adelante quedó más alto que de atrás. Atrás tenemos 3 dedos, acá tenemos medio dedo más. Qué quilombo, justo que estoy filmando hay un quilombo. Bueno, muchachos, esta es la nueva altura del Gol. Espero que se vea ahí. Atrás tenemos una suspensión bastante copada también. Ya faltan los centros, pero ya dentro de poco lo vamos a tener. Como hoy vengo diciendo a la gente que me conoce, creo que ya el Gol, no sé, yo creo que para noviembre no va a estar más, pero no sé todavía. Vamos a arreglar los detallecitos como este. Bueno, poner el foco que nunca lo puse. Y adelante, como ya bien dije, miren la altura, estamos viendo.
de adelante. Y esta es la suspensión de atrás, mirá. O sea que de adelante ahora hay que poner la regulable porque me quedó más alto y bajarlo un poquito o mandar a trabajar el amortiguador, no sé, pero algo hay que hacer para bajarlo un poquito y que el auto quede, no en punta así, pero que quede más o menos estable o un poquitín así en punta, que también estaría bueno, porque tal, ya con la suspensión que tenemos y la subida, ya está. Esta subidita que tenemos acá, ahí está el otro gol, ya está. Sube tranquilo el auto, así que de eso va cañón. La verdad está bastante mejor ahora. Lo que no me agrada del todo es que está muy bajo ya. No sé si va a pasar la DTV incluso, pero no importa. Eso es lo que me viene complicando. Adelante no sé si pasará así la DTV, aunque el auto está un poquito más en punta. Ustedes no lo van a notar en el video, pero créanme que está más en punta que otra cosa. Aunque sea, estoy rígido con la suspensión, la verdad, pero lo quiero subir aunque sea un dedito más o dos para que tenga un espacio razonable para que el auto quede un poquito para abajo, o sea, en punta un poco, no tanto, pero apenas que se note la diferencia, pero bueno, ahora está más alto adelante que atrás. Pero bueno, no importa, eso ya lo vamos a solucionar. Aunque ya lo mostré acá, pero ya a la nueva altura. Yo les voy a dejar el número de Miguel, que fue el que me hizo la suspensión. Es un hombre grande que la verdad es muy prolijo al laburar, hay que reconocerlo. El chabón te dice, lo vas a tener tal día, venite tal día, tal hora, no te llama de vuelta, tenés que ir ese día a tal hora y lo tenés listo, o sea, cumple el toque. Algunos me van a preguntar, ¿cuánto gasté en la suspensión de adelante? Aunque todavía no está puesta, esperen que yo se voy a mostrar. La he comprado en Mercado Libre con espirales One. La verdad que según Miguel estaba muy bien hecha esta suspensión. Lo único que yo no estaba conforme es que se comía la rueda del auto, y eso es lo que no quería. Entonces Miguel lo que hizo, me puso un suplemento acá y yo de acá subo la altura. Y ya después, bueno, se va comprimiendo más el espiral y va a bajar un poco más. Esto lo voy a poner después de la BTV por miedo a que me quede demasiado planchado. Pero después de que hagamos la BTV ya fue, no pasa nada. O sea, la cosa es la BTV primero, entonces así voy a pasar. Pero Lucas de Linares Racing me dijo que los espirales de este auto, perdón, el amortiguador y el vástago, todo hay que arreglarlo porque de este auto está un 30% directamente. Está bastante mal. Lo mismo me dijo Miguel, el que me hizo la suspensión esta y la de atrás. Ahora vos vas a preguntar, ¿cuánto gasté en esta suspensión? En esta suspensión gasté 7.000 pesos, pero me vino con los espirales de atrás que hoy lo tengo acá, que son la marca Eibach. Voy a dejar foto también de la suspensión si la tengo para que usted mostrarle lo que hizo Miguel. Y bueno, y para adelante, esto él me cobró, o sea, yo lo compré a 7.000 pesos, compré los dos. Esto así completo como lo ven, más los espirales, supongamos que son aquellos, pero son los Eibach que me vinieron con este que los tengo ahí atrás. Y acá tenemos los CRM de rally, que los vamos a sacar. Pero primero, como bien les dije, vamos a pasar todo, vamos a ver qué pasa. Si no pasamos, le agregamos este y vemos qué pasa también, porque esta está buena. Aunque no quería ponerla, pero bueno. El precio que me cobró Miguel en hacer esta suspensión, hacer este laburo, fue 7.000 pesos. No sé si es caro o barato, directamente agarré y le dije, toma, haceme esto, el otro. Y había que hacerle bastantes cosas a esta suspensión, no había que hacerle pocas cosas. Pero bueno, el que no sabe, como yo, por ejemplo, que la compré y había que hacerle ahora la cazoleta, arreglar el vástago, todo, lo pagué caro. Pero no importa, puede pasar. La cosa, amigos, es que ya prácticamente tenemos la suspensión. Gastamos unos buenos mangos. Iba a ir a Penta suspensión, que Penta laburan pero joya. Me iban a cobrar algo de 17.000 pesos sobre la suspensión de adelante. Pero bueno, la verdad surgió esta opción, aunque gasté más o menos lo mismo. Pero bueno, tengo la suspensión atrás y adelante. Aunque atrás me parece que algo vamos a hacer para levantarlo un poquitín porque está demasiado bajo. Y bueno, y al auto hay que arreglarle boludeces como esto. Hay que arreglarle un par de boludeces, sacar la hundidura que tiene ahí, ponerle la otra partecita que falta de esto, que no me acuerdo el nombre, que se llama bagueta, me parece, que va un pedacito acá. Vamos a poner la bagueta dentro de poco y todo, y me parece que este auto queda unos meses más conmigo y después lo voy a terminar vendiendo, porque tengo ganas de encarar otro proyecto que me gustaría que ustedes me ayuden a decidirme. Tengo ganas de comprar una camioneta, una Saveiro, para hacer la GTI. Ni siquiera les voy a andar con vueltas, directamente les voy a contar mi idea que tengo pensada. Es comprar una Saveiro de las cuadradas, intentar hacer la GTI, aunque nunca va a ser GTI, simplemente va a tener la estética y va a quedar hermosa, eso es lo que considero yo. Si no, comprarme, no sé, estuve averiguando por un Celta para un modelo más nuevo, 1.4 o algo así, pero tampoco es lo que yo quiero, no me convence, pero es lo que me estuvieron mostrando y viendo. También me mostraron el Lab Pepper, pero bueno, el Pepper la verdad se me va mucho de presupuesto, pero se puede, no es imposible, se puede, pero bueno, nada, muchachos, todavía no sé qué hacer. No sé si estaría bueno encarar el proyecto este en el canal de la Saveiro GTI. Mientras tanto nos movemos con la moto, que la moto fiel va cañón ahí siempre. Me van a hacer un tratamiento al auto porque la verdad yo tengo mucha paja y me ofrecieron hacerlo. Acá me una buena publicidad y algo para ustedes, pero todavía no lo van a ver.
lo van a ver seguramente en uno o dos videos más, pero todavía no. Así que amigos, así me despido. En cualquier momento, ya saben, lo voy a vender en cualquier momento. No me tiren mensajes si lo estoy vendiendo ya, nada, porque todavía la idea no sería. Porque bueno, tengo que resolver unos temas de plata primero para ver qué encaro. Pero bueno, el Asaveiro la verdad me gusta bastante. No sé si hacerlo o no, todavía estoy en la duda, en veremos en realidad. A mí la aposta es que después yo sé que el Asaveiro GTI no va a valer lo que vale un GTI. Pero la verdad es algo raro y está bueno. Y siempre me gustó tener un bichito raro así como... No sé, en realidad si pudiera tener algo, tener un Sorpaso, un Yaba, algo de eso, pero... Están muy caros y si cago acá con uno de esos me van a sacar recagando de casa. Ya bien se los digo. Y bueno, nada, así está el auto. Te voy a dar todo lo que prometí. Dicen que no, pero ya lo saben, soy un G. Estoy puesto para esto desde que nací. Yo nací hoy, mami, sabes, es así.